En general, los alimentos peruanos están teniendo una gran aceptación en Estados Unidos. Es notable, por ejemplo, lo que se ha hecho en muy pocos años con la uva de mesa, con la palta, con los arándanos, que una vez que se ha permitido su acceso, los volúmenes de importación desde el Perú a Estados Unidos han crecido muchísimo. Pero queríamos hablar más de los alimentos latinos, y empezaríamos ya con la presentación. Yo soy Conrado Falco, estoy encargado de la oficina del Perú en Nueva York, y queríamos conversar de estos temas. Yo quería presentarles un poco las tendencias poblacionales que yo creo que son muy interesantes. Vayamos a la siguiente lámina. La población en Estados Unidos es cerca de 320 millones de habitantes. Este es el dato para el 2014, finales de 2014. Y en Estados Unidos se hacen censos cada 10 años. Entonces, el último que hizo en el 2010 mostraba que la población crece un promedio de 2,7 millones de personas al año. Esto es interesante porque no todos los mercados desarrollados tienen este crecimiento impoblacional que implica un crecimiento de demanda, ¿no? Por regiones hay, bueno, las regiones son sumamente grandes, la del sur con 115 millones, el oeste 72 millones, también muy extensa en territorio, el medio oeste 67 millones y el noreste, donde está la oficina de Nueva York, es un territorio más pequeño, más concentrado, y tenemos en la ciudad de Nueva York una alta demanda, ¿no? La siguiente, por favor. Hemos analizado el crecimiento de población en Estados Unidos, las proyecciones. Ha salido un reporte recientemente hasta el año 2060 y que va a seguir creciendo la población, ¿no? De los 320 millones al 2030 van a ser 360 millones, 400 millones cerca del 2050 y el último año de proyección, el 2060, 417 millones de estadounidenses residiendo en el país. Se ve que sigue aumentando la población. Si bien cada vez a tasas menores, pero es un crecimiento en millones de personas bastante grande, ¿no? Muy importante, las áreas metropolitanas estadounidenses son 381 las consideradas como tales. 273 millones de personas viven en estas áreas, es decir, el 86% de la población de Estados Unidos, y es ahí donde crece la mayoría de la población, creció 2,4 millones durante el 2014, ¿no? De las 53 ciudades estadounidenses con población mayor de 1 millón, Nueva York tiene una población de 20,1 millones, seguida de Los Ángeles y Chicago. En la siguiente vamos a ver, esas eran un poco las áreas y que corresponden más o menos a las oficinas del Perú en Estados Unidos. La OSEX Nueva York es la de arriba a la derecha. Después la OSEX de Washington, D.C., también tiene un territorio bastante mayor. Miami está al sur y OSEX Los Ángeles en el oeste, ¿no? Ahí vemos también la población de las ciudades. Los Ángeles, muy importante, con 13 millones. Y Chicago, esta era la cifra del 2010, ya está sobre encima de los 10 millones, ¿no? La última ciudad que mencionamos es Boston, que también queda en mi área, y tiene 4,5 millones y creciendo, ¿no? En la siguiente diapositiva, por favor. Ahí entramos más a el tema de los hispanos. Lo que se presenta en este estudio de proyección de la población es que, por ejemplo, lo considerado población blanca no hispana va a reducir en 16 millones de personas
y al 2060 van a ser 182 millones y habrán dejado de ser la mayoría de la población. O sea, en ese momento van a representar solo 44% de la población. En cambio, la población hispana se va a crecer en 64 millones y alcanzará los 119 millones de personas, ya el 60, igual al 65% de la población blanca. O sea, cada vez somos más iguales, digamos, ¿no? El tercer grupo poblacional, los afroamericanos, van a llegar a 60 millones, es decir, casi la mitad de los latinos, con un crecimiento acumulado de 40% en estos 46 años que tiene la proyección, ¿no? Pero ese es el tercer grupo. El grupo de los asiáticos es el que más va a crecer y llega a 39 millones, ¿no? Entonces vemos que la población hispana va a ser cada vez más importante, si bien tiene concentración más en el sur, está en todas las regiones y cada vez juega un rol más importante. Por ejemplo, se estima ya que de los restaurantes que hay en Estados Unidos, en realidad los restaurantes que no son cadenas, los restaurantes independientes, una última información que nos llegó es que 47% de ellos son restaurantes latinos, principalmente mexicanos, de los peruanos también han crecido mucho, ¿no? Tenemos más de 500 restaurantes acá, pero los importantes son los mexicanos, los dominicanos, los cubanos, salvadoreños, ¿no? Esa comida latina ya abarca casi la mitad de los restaurantes en Estados Unidos. En la siguiente diapositiva vamos a ver un poco más. Esto, bueno, hay mucho detalle, pero lo que yo les quería, por ejemplo, demostrar que en el estado de Nueva York la población considerada blanca son como 11.2 millones, los hispanos son un importante 3.6 millones, ¿no? En Nueva Jersey, hispanos 1.6 millones, estos son los datos del 2010, ¿no? En la siguiente diapositiva vemos más en detalle la ciudad de Nueva York, que en realidad la ciudad de Nueva York queda en parte de cuatro estados diferentes, ¿no? Es donde se juntan varios estados y está el estado de Nueva York, el estado de Nueva Jersey, parte de Connecticut, que es un estado muy pequeño, y Pensilvania agarra unos pocos condados, ¿no? Pero esta área metropolitana enorme, que hemos visto que ya está en los 20 millones, al 2010 estaba en casi 19 millones, los considerados blancos eran 9 y los hispanos eran casi la mitad de ellos, ¿no? 4 millones 300 mil, ¿no? Siguiendo con la diapositiva, más al norte, en el área de Boston, por ejemplo, ahí sí los hispanos son bastante menores. Bueno, en estados que tienen población relativamente baja, ¿no? Como Maine, New Hampshire tiene 40.000, Vermont 10.000 hispanos, Massachusetts, que sí tiene una población importante como estado, donde está la ciudad de Boston, los hispanos son 600, casi 700.000, ¿no? Un poco menos de hispanos, pero siempre una población hispana en cada lugar y que va imponiendo sus costumbres. Los norteamericanos cada vez están más abiertos, sobre todo a la comida mexicana, pero todo lo latino está entrando con mucho más fuerza, ¿no? En la siguiente diapositiva, bueno, yo quería comentarles de dos eventos muy grandes de comida que se hacen en la zona de la ciudad de Nueva York. El más importante es este del Summer Fancy Food Show. Se va a realizar del 28 al 30 de junio este año, siempre es a finales de junio.
Acá siempre hay un pabellón peruano importante con unas 20 empresas, pero muchos empresarios más del Perú vienen a ver qué está pasando, cuáles son las tendencias. Estos son alimentos procesados. El Fancy Food Show, se refiere más a alimentos gourmet, elaborados. Entonces vienen, por ejemplo, las conservas cada vez más finas, por ejemplo, de alcachofas, con pimientos, las aceitunas, los espárragos y todas las preparaciones de ellos. También el chocolate, que cada vez estamos más fuertes, el café, muy importante para Perú y que está teniendo un reconocimiento internacional muy fuerte. Y la gran estrella también es la quinoa, ¿no? La quinoa, los granos andinos, alimentos considerados especialmente saludables. Este es un buen sitio para mostrarlos, si bien no es el único, ¿no? Pero este es como el evento más grande casi de Estados Unidos en lo que se refiere a alimentos. Vienen pabellones inmensos de Italia, de China, de Francia, Alemania. Prácticamente todos los países tienen representación importante y muestran sus productos más gourmet, más elegantes, elaborados con recetas especiales, ¿no? Esto también es importante porque cada vez más el hecho en Perú, el Made in Perú, se reconoce más en las tiendas estadounidenses, ¿no? Y juega bien, por ejemplo, en Whole Foods, en un supermercado importante que hay, pero en todos ellos es casi una obligación poner de dónde vienen los productos ahora, ¿no? Entonces ya es más fácil que uno entre a un supermercado y entonces están los espárragos con su liga morada y que dice hecho en el Perú. Y en el cartel también dice, ¿no? Espárragos de Perú, su precio, etcétera. Entonces, en las mandarinas, en los mangos, en diferentes productos, los norteamericanos cuando van a comprar al mercado, ahí está la información puesta en el cartel, hecho en el Perú, y eso va a facilitar grandemente el reconocimiento a la marca y a la calidad peruana que se viene imponiendo, ¿no? En la siguiente diapositiva hay también un show que esta es su segunda edición, pero que ya se llama, respondiendo a esta tendencia del mercado a priorizar lo latino, ha salido este show importante, The World of the Latino Cuisine, o El Mundo de la Cocina Latina. Se hace en Nueva Jersey, que es en la parte que y forma parte de la ciudad de Nueva York, del área metropolitana de Nueva York, a finales de agosto, entre el 26 y el 27, y se está contando con una muy buena acogida, ¿no? Esto es un poco el reporte que se hizo después del último evento. En esa ocasión se hizo entre el 17 y 18 de septiembre, y la feria contó con 101 expositores y hubo la participación de 7 de los 10 más importantes distribuidoras de comida en el mercado latino del este de Estados Unidos, ¿no? Nosotros pudimos ver también en ese momento que, por ejemplo, entre los compradores que pasaron por esa feria, estaba A&P and Food Basics, ShopRite, que es quizá la cadena comercial más importante en la zona, Supremo Supermarket, Grassdale. Por ejemplo, Grassdale está yendo a Expo Alimentaria también a buscar productos peruanos. Compare, le decimos acá, Supermarkets, esa es una cadena de un dominicano, pero muy fuerte, Sysco, New York Produce, United Food Brands, Acosta Sales and Marketing, Bumblebee, Goya también estuvo entre los compradores, nos encontramos ahí con la delegación de Goya importante, y entre los distribuidores presentes
Estaba Grace o La Fe Foods, La Cena, Fine Foods, Tropical Cheese, Continental Food and Beverage. Ellos también son los distribuidores de Inca Kola, Diamond Rock, Don Tropical, Grupo La Providencia, Market Street Distributors. Este es un evento que está tomando fuerza, es una muestra de la importancia de lo latino y que ya empieza a tener eventos especializados en eso, ¿no? Siguiendo con la exposición, yo quería enseñarles esta foto sacada panorámica, digamos, es por ejemplo, la tomé en el supermercado Shoprite en Passaic. Ahí el administrador es un peruano y también el propietario es descendiente de familia peruana. Y como en muchos supermercados de Nueva York, se acostumbra a tener pasillos por países, ¿no? Esta es una foto del pasillo peruano y ahí se puede ver, ¿no? Por ejemplo, que hay las salsas de ají rocoto, té filtrantes, incluso se ve ahí la harina que comemos en el Perú, que usamos para cocinar en el Perú, Ajinomoto, flan y gelatinas, conservas de pescado con las marcas peruanas, refrescos, las aceitunas, botija o que acá se conocen como Alfonso, chocolates, el panetón también es algo que se trae en muchos momentos, ¿no? Entonces, las tiendas que se ubican, donde se ubican las colonias peruanas, suelen tener secciones peruanas dentro de las tiendas, que son, claro, en este caso los procesados o los no perecibles. Y también hay una sección importante de frisados, dado que todavía no se cuenta, por ejemplo, con el acceso de los pimientos en general, que incluyen los ajíes y los rocotos que usamos en nuestra comida. Eso se puede traer procesado y entonces en la sección de los congelados hay bolsas de ají, de choclo, hemos visto bolsas de olluco, de papa amarilla, etcétera. Algo interesante ahí es que, por ejemplo, los mexicanos y otros latinos empiezan a comprar productos peruanos que son similares a los suyos, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos están comprando el mote peruano para hacer un plato que ellos hacen pozole y el mote peruano se cocina más rápido, tiene unas ventajas respecto a su maíz tradicional y se ha dado este interesante ejemplo, ¿no? Que es solo un ejemplo de lo que probablemente pase más, de que cada vez más los latinos que les gusta comer con ají empiecen a comer el ají amarillo y no solo los ajíes de México o de otros lados, ¿no? Entonces, hay una tendencia a atender al público peruano, pero que también el peruano se ha casado con otras nacionalidades o tiene amigos de otras nacionalidades, o los restaurantes peruanos que están muy de moda, cada vez tienen más público no peruano, ¿no? Muchos colombianos, muchos ecuatorianos, muchos mexicanos. Yo me encontré con una persona mexicana y le pregunto, ¿cuál es tu plato favorito de Perú? Y me dijo, pues, que la parihuela, ¿no? Entonces la parihuela peruana se conoce acá y les encanta a los mexicanos en este caso, ¿no? En la siguiente diapositiva están los nombres. Ya un poco para terminar la presentación, habíamos puesto una lista de negocios peruanos que sirven como importadores, ¿no? Todos estos cinco son negocios establecidos en Estados Unidos, pero que su fortaleza principal es traer productos peruanos y podrían servir para nuevos productos peruanos que se quieran introducir, principalmente hacia el público peruano existente acá y también a partir de ellos a otras comunidades, ¿no?